Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo va? Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes un pensamiento y poder ser edificados juntos como cuerpo todos los días, como lo venimos haciendo desde hace tiempo. Y nosotros queríamos compartirles un pasaje, un pedacito, una porción que está en Filipenses 3, a partir del versículo 12, que dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una carrera que todos entendemos que es una carrera del espíritu, ¿sí? Y que, como toda carrera, tiene una meta. Y nuestra meta en este tiempo estamos entendiendo que es que Cristo, su sustancia, su vida, su naturaleza, vaya en aumento en nosotros y sea reflejada en todo momento en nuestras vidas. Ahora bien, sabemos que tenemos una meta, pero ¿cómo llegamos a esa meta? ¿Cómo la alcanzamos? ¿Qué tenemos que poner de nosotros para lograrla? Primeramente tenemos que poner esfuerzo, porque sabemos que toda carrera, ya sea en el mundo natural, necesita esfuerzo, necesita poner ganas uno para correr esa carrera. Tenemos que dejar de ser perezosos y pedir ayuda al Espíritu Santo, que Él va a ser, el Espíritu Santo va a ser el que nos va a enseñar, nos va a dar las fuerzas, nos va a mostrar cómo debemos correr esa carrera y por dónde la debemos correr. También tenemos que tener disciplina, como dice 1 Corintios 9, 24 al 27. Así dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Como dice Pablo, tenemos que tener disciplina, entrenar con esa disciplina, teniendo objetivos claros, planteándonos objetivos a corto, mediano y a largo plazo, y sabiendo que todo es un proceso, que de a poco uno va a ir logrando cosas, es día a día, es progresivo. También debemos fijar prioridades. Decía que he decidido no mirar lo que queda atrás, sino que miro lo que está adelante. Así debemos hacer nosotros. Hemos logrado cosas, hemos vivido muchas cosas buenas, cosas malas, pero no tenemos que basarnos en eso, sino que seguir adelante logrando el objetivo, que el objetivo es parecernos cada vez más, como decíamos al principio, a Cristo. Amén. Bien, y sabemos que esta carrera no es una carrera que se termina a corto plazo, sino que es una carrera que vamos a recorrer durante toda nuestra vida hasta el final de nuestros días. Y en todo ese correr vamos a encontrarnos por diferentes etapas y momentos. Nos vamos a encontrar tal vez en momentos de frustración, de angustia, de dolor, de felicidad, ¿por qué no? Porque la vida consta de un montón de momentos. Pero que realmente nosotros podamos seguir avanzando ese paso a paso, tomado de la mano del Espíritu Santo, que es quien nos va a dar la fuerza, va a renovar nuestras fuerzas, va a traer luz a nuestras vidas, va a renovar nuestro entendimiento y nos va a fortalecer para poder correr esa carrera y poder llegar a la meta, ¿sí? Como Dios quiere que lleguemos. Y por último, también necesitamos determinación, ser determinados. Justamente para llegar a esa meta tenemos que tener determinación. Sí, y poder decir, como decía Pablo, que él corrió su carrera, ha terminado, ha llegado, ha logrado el objetivo y tenía el premio, que el premio era estar con Cristo. Que así lo podamos decir nosotros, que al final de nuestros días
podamos tener esa corona incorruptible, como dice la palabra, y estar con Él. Así que los animamos a todos a correr esta carrera que todos estamos corriendo, incluso a la gente que estamos orando por las naciones, Dinamarca, Holanda, que ellos también, al igual que nosotros, corramos esta carrera con paciencia, con fe, puestos los ojos en Jesús, como dice también la palabra, que es el autor y el consumador de la fe. Así que, bueno, les damos las gracias por este momento, los saludamos. Los bendecimos y que pasen un hermoso fin de semana y disfruten en familia el Día de la Madre. Chao, chao.